Hola chicas, gracias por acompañarme en el video de hoy y si es la primera vez que me visitas, te doy la bienvenida a mi canal. Como pueden ver por el título, hoy voy a estar limpiando y decorando mi cocina. Así es como se mira mi cocina ahorita y cuando acerco la cámara se puede ver que está sucia mi estufa, así que como les digo, vamos a estar limpiando aquí. Y me voy a estar concentrando en el área de la cocina. Quiero dejar el área del café para compartir con ustedes en otro video. Y lo primero que voy a estar limpiando va a ser mi microondas. Y para limpiar voy a estar usando mitad vinagre, mitad agua. Y lo voy a estar poniendo por 5 minutos. Y lo que esto va a hacer es crear un vapor, lo cual va a ayudar a que se desprenda cualquier grasa o cualquier cosa que esté ahí pegado alrededor del microondas. Y aparte la vinagre también ayuda a desodorizar cualquier olor de comida que se haya quedado penetrado dentro del microondas. Y mientras eso está corriendo voy a estar limpiando mi estufa. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around. Wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive. Ya que los 5 minutos terminaron, voy a estar removiendo el recipiente. Aunque sí dejé unos minutos que se enfrió un poquito, igual estaba muy caliente, así que si hacen esto, tengan mucho cuidado y no se vayan a quemar. También removí el plato del microondas y estoy usando un trapo de microfibra para limpiar dentro de mi microondas y todo está saliendo sin tener que hacer esfuerzo. On the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time. Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Ahora voy a estar limpiando mis electrodomésticos con este Stainless Steel Cleaner. Este producto de aquí yo lo compré hace unos meses atrás y es un producto natural, así que no tiene olores muy fuertes de químico, lo cual me gusta mucho, pero desafortunadamente en el site donde lo compré ya no lo venden, ya no lo tienen. Y he buscado en diferentes lugares y no lo he podido encontrar. También voy a estar limpiando mi countertop. Y para eso estoy usando uno de los productos de Mrs. Meyers. Pero lo puse en ese envase de vidrio que lo compré en Amazon. Y si lo encuentro lo voy a volver a dejar en mi cajita de descripción para que ustedes lo chequen en caso que lo quieran comprar. Si es la primera vez que me estás acompañando en uno de mis videos, te quiero dar la bienvenida y quiero agradecerles a todas esas chicas que ya me han venido siguiendo desde hace tiempo y me han dado todo su apoyo. Les agradezco de todo corazón. Te quiero invitar que te suscribas si es que aún no lo haces. Suscribirse es completamente gratis. Y si estás disfrutando de este video, me encantaría que le des un like, eso me ayuda también mucho ya que le notifica a YouTube de que estás disfrutando de mis videos y eso ayuda a que este video alcance a más personas. Si es que prendes la campanita, eso te va a notificar cuando tenga un video disponible y compartir con tus amigos y familiares también ayuda a mi canal a que crezca un montón y te doy las gracias de antemano. Después de aspirar voy a estar trapeando y eso va a ser todo en cuanto a la limpieza. Después de esto vamos a comenzar ya a decorar la cocina.
Mi cocina sí es grande, mas sin embargo no tengo mucho espacio en el counter, así que no voy a estar poniendo mucha decoración. Me gusta también tener las cosas esenciales que uso para cocinar, así que eso también voy a estar agregando aquí en la cocina. Y es una de las razones por las cuales no me gusta agregar mucha decoración. Y también les quería señalar que estábamos teniendo un atardecer muy hermoso. Si se fijan, el cielo se mira muy bonito a esta hora. Voy a estar llenando uno de los envases con el jabón que uso aquí en la cocina. El uno es para los trastes, el otro es de las manos. Estos envases yo los compré en Amazon. Son este set de dos y viene con ese tray. Voy a estar dejándoles el link de estos envases en caso que estén interesados en la cajita de descripción para que lo chequeen. También viene con unos labels que ustedes los pueden cambiar, depende del uso que la quieren dar. Ahora sí, ya que mi cocina está limpia, puedo comenzar a decorar y agregar esos toquecitos de invierno. La semana pasada les compartí un video donde decoré mi sala y ahí sí agregué bastantes cositas de decoraciones para invierno. En esta vez, como les dije, no voy a agregar mucha decoración y pienso que la sala es el único lugar donde agregué más decoraciones. El resto de mi casa voy a estar agregándoles a unos toquecitos de invierno, pero no quiero llenar mi casa de decoraciones, quiero tenerla un poquito más fresca para esta temporada. En el video anterior les mencioné que quería utilizar tonos verdes y también tonos de madera o madera en sí, y así estoy utilizando esta tabla para poner todas mis cosas que utilizo aquí en la cocina para que se vea todo más organizado. Y estoy utilizando esta tabla en vez de usar una bandeja como decoración. Quiero que mi cocina esté bonita, decorada, pero a la misma vez quiero que sea práctica. Quiero poder utilizar este espacio como lo haría comúnmente. Así que estoy utilizando mis paletas como parte de decoración en este envase y agregar cositas que sí son de decoración con las cosas que usamos a diario le hace ver más bonito, le hace ver como que si fuera parte de la decoración. Así que a mí me gusta mezclar las dos y hacer que todo junto se vea práctico y bonito. Les he hablado de esta marca Sage varias veces en algunos de mis videos, pero es realmente mi favorita y de Navidad me regalaron este kit con el diffuser, así que lo voy a estar poniendo aquí en la cocina. Al principio lo quise utilizar en ese rincón que me vieron ponerlo, pero el cable de la electricidad no quedó bien ahí, así que lo tuve que cambiar. Y voy a estar utilizando un aceite esencial que se llama Refresh. Me encanta este aceite, es muy bueno para refrescar el ambiente de un cuarto y en este caso es el de mi cocina y la verdad que sí se siente muy fresco ya aquí, todo limpio y decorado. Bueno chicas, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya dado motivación para limpiar
o ideas para decorar. No se olviden de suscribirse si no lo han hecho aún. No se olviden de dejarme su like y también déjenme sus comentarios en la parte de abajo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.